¿Estás bien? Quiero ver París. Y también quiero ver todo. Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Eso no es París, es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre, era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... Eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Armaste un buen revuelo en la rifa. ¿Eres Fitzroy? La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea de Witt. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete solo a los Vox. Solo quieres el dirigible. Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Finton que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. Más me vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya. Común que suelo oír de los obreros es que no son felices con su suerte. ¿Por qué atormentados? Pregunto yo. Un buey no puede convertirse en león. ¿Y por qué querría? Tanta responsabilidad y preocupación. Cumples con tu trabajo, te comes tu comida y te vas a dormir. La sencillez es bella. ¿Con las polizonas moditas? Seguramente no. ¡Eh! ¡Oye! ¡Espera un momento! ¡No te acerques! ¡Solo quiero hablar contigo! ¡Elizabeth! ¡Espera un momento! ¡Apártate! ¡Que no estoy enfadado! ¡Cuidado! ¡Apartad! ¡Apartaos!
haces ahí? ¡No necesito a alguien como el cordero! ¡No, no, no! ¡Dad el aviso, avisad! ¡No! ¡Ya la tenemos! Tiene que haber otra. Armas para montar una sublevación. ¿Y de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de 5. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Y un matón. Pero también eres la única que tengo de tocar a vos. No acostumbres mucho a mi compañía, Deco. No eres más que un medio para alcanzar un fin. Felices con su suerte. ¿Por qué atormentados? Pregunto yo. Un buey no puede convertirse en león. Ese es tu armero. ¿Quién te ha enviado a localizar a este tipo? Daisy Fitzroy. ¿Es o bien una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quién esté hablando. Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. Bienvenido al centro de reclutamiento de Finch Industries. No contratamos a nadie, ¿está claro? ¡A nadie! ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finchton? Ilegalmente. Vamos a buscar otra forma. Finch Industries no está contratando a nadie en estos momentos. ¡Prueba de nuevo! ¿Puedes abrir esto, Elizabeth? Ya lo tienes. Por allí. Un montacargas. Debería llevarnos hasta Finchton. Y conseguir que nos maten, ya de paso. Es tu casa. Si no lo proteges tú, ¿quién lo va a hacer? Booker, es la taquilla de Slate. Debía trabajar aquí. ¿Qué? Es el diario de mi madre. ¿Por qué lo tendría Slate? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina. Soy creyente, pero no estúpida. Su bastarda no se criará bajo mi techo. Mi madre. Ella me hizo encerrar en esa torre. Elizabeth. Tan solo quiero salir de esta ciudad. Por favor. Tengo en mi mano el diario privado de la mujer de Comstock. Desmiente la tontería de la niña milagrosa. No quería a la niña. Parece que la canonizada primera dama hubiera preferido que... ¡Saludos! Me llamo Jeremiah Finch y quiero compartir contigo mi credo personal. ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la faz de la Tierra? Pues la abeja. ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no. Así que yo digo, sé como la abeja. ¡Sé la abeja! ¿Qué
Quizá deberías cogerlo. ¿Hola? ¿Señor DeWitt? Sí. Le paso con el señor Fink. ¿Qué pasa? DeWitt, aquí Fink. Escúchame, te hemos estado observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato. El principal. Mi colega, el señor Flambeau, te ayudará en lo que necesites. ¿A qué diablos venía eso? Ni idea. Pues parece extrañamente encantado de conocerte. Menudo ego tiene el tipo. Bienvenido a Finkton, DeWitt. Encontrarás diversos suministros que deberían bastarte para tu estancia. ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa. El interés del señor Fink se limita estrictamente al caballero. ¿Pero por qué? Lo siento, pero cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero debería formularse directamente al señor Fink. He leído sobre esto. Ese es Gautama Buda. ¿Quién? El fundador del budismo. Pasó 49 días bajo un árbol Bodhi hasta que alcanzó la iluminación. Algo me dice que a Comstock no le hace gracia que se adore a cualquier ídolo que no sea él. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien ha dejado esto patas arriba. La policía local, sin duda. ¿Has oído eso? Hay alguien por ahí abajo. Perdone. Perdone que le moleste, señora, pero buscamos al señor Lin. ¿El señor Chen Lin? Buque. Señor Lin, no aquí. No está. ¿No está? Pelotón volador. Lo llevaron. Rezo, Buda, Gautama. Rezo, devuelva, marido. Devuelva a Mei Lin. ¿Dónde se lo han llevado? Club. Todos llevan a Club Gum Time. ¿Dónde está el club? Por favor, ¿dónde está este club? Ya lo encontraremos, Buque. Déjala en paz. ¿Por qué Vox Populi no ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Fitzroy no ayuda a Chen Lin? ¿Qué es el pelotón volador? Policías, de los que seguro que plantarían a Lin la bota en la garganta hasta sonsacarle si conocía a Fitzroy. ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho, así es. Ahora a ver si averiguamos dónde está ese club Good Time. Eres una mujer moderna. Y estamos en 1912. Sí, y ni siquiera en 2012 me va a interesar a alguien como tú. ¿Qué ha sido ¡Lucha! Eso? ¡Colum! Mira, Chen Lin, celda número 9.
fuerza la cerradura. Dame un segundo. Solía trabajar para gente como Fink. ¿De veras? Estaba con los Pinkerton. Nos llamaban cuando los obreros se agitaban. ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura. ¿Hacías daño a la gente? He de reconocer algo. A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy. ¿Por qué? Por la gente como yo. Lo tengo. ¿Qué es ese olor? Aquí abajo no hay retretes. Los tratan como animales. Grabar al negro más que al blanco, ¿no es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje, no es acaso cruel? Dar el voto al blanco, pero negárselo al negro, al amarillo, al rojo, ¿no es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel expulsar a tus hijos de un jardín perfecto o ahogar a tu rebaño en un mar de lluvia? La crueldad puede ser instructiva. ¿Qué haber hecho a alguien para merecer que lo entierren en un sitio así? Fink no necesita muchos motivos. Pues no, es cierto. ¿Podrás abrir? No parece. Es esta, ¿no es así? Sí, la número 9. Ya lo tienes. ¡De Wade! ¡Eres un león! Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Fitzroy, pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado. Los leones van con otros leones, DeWitt. No con hienas. Demasiado tarde. ¡Maldita sea! A esto se refería antes. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos sabéis? Yo veo cara. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué nos seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de mí? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Chen-Lin. Esto se está poniendo incómodo. El cuerpo no está. Nunca estuvo aquí. Es otra Columbia. Una Columbia distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Cara. Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra Columbia. Pero... ¿cómo? Es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Si nos metemos en este desgarro, creo que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo? Vale, ábrelo. Mira, no hay sangre. Ni cuerpo. Esto es otro mundo, Booker.
Otra Columbia. Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. Es que Chen Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. Más dinero. Cógelo. Genial. Estos hombres. Los maté. Estaban muertos. En este mundo no. Booker, fíjate, les... os la nariz. ¿Qué es lo que les pasa? Lo recuerdan. ¿No oyes nada? ¿Eh? Ni máquinas, ni nada. Vamos a buscar al armero. Quizá ahora esté arriba. Booker, mira. El altar. Ahora es una figura de Comstock. ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? Disculpe, ¿Chen Lin? ¿Quién eres? ¡Vamos, habla! ¡Habla! ¡No oigo con ruido de tanta máquina! ¡Muy ruidosas! Soy Booker DeWitt. ¡Atrás! Estas máquinas muy peligrosas. Esperad abajo con señora Lin. Nos envía Daisy Fitzroy. Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas. ¡Máquinas muy peligrosas! ¡No lugar para gente estúpida! ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin... ¡Abajo! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá, en cierto modo, él también lo recuerde. ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé. Cura a mi marido. Calma su agitación mental. Disculpe, señora. Buscamos a la señora Lin. Yo soy la señora Lin. No, me refiero a esa señora menuda china. Era... Booker, esta es la señora Lin. Se llevaron las herramientas de Chen. ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien. Si pudiera volver a trabajar, quizá... Si pudiera trabajar... Señora Lin, ¿me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía. Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Shantytown. ¿Sí? ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas. Vamos a Shantytown. Creerás que soy una especie de bicho raro. Una chica que puede resucitar a los muertos. Y cuyo único conocido es una especie de pájaro gigante. Pareceré ridícula. Solo has tenido mala suerte. No pienso volver jamás a esa torre, pase lo que pase. No se detendrán hasta que te tengan. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? ¿Les das miedo? Bien.
Manteneros tan hambrientos que no podéis hablar más que para mendigar. Manteneros tan ignorantes que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas. ¿Esta gente está así por culpa de Fink? Tal vez Daisy tenga razón. Tal vez debería hacerle pagar por todo esto. Cuando nos haya pagado, estamos en esto por las armas y el dirigible. Hay un desgarro, por allí. ¡Dale más fuerte! ¡Más fuerte! Apenas le está haciendo mella. ¡Tengo hambre, Bill! ¡Listo! ¡Mira! ¡Apartaos todos! Les importa una mierda si vivimos o morimos. No lo entiendo. ¿Por qué tratan a algunos como hombres y a otros como animales? Abajo también hay muchos lugares donde encontrarás más de lo mismo. Como en Wounded Knee. Sí, como en Wounded Knee. Las herramientas. Ahora solo hay que llevárselas a los box y tendremos nuestro dirigible. ¿Vas a poder abrirlo? No parece difícil. Lo tengo. ¿A quién ayudamos realmente consiguiéndole armas a Vox Populi? Pues a nosotros. Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí. Claro. Pues está claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller. Dios, no planeamos esto detenidamente. ¿Qué es eso? Parece un desgarro. A otra versión de esta sala en la que no hay ninguna herramienta. Si las herramientas no están allí... Pues estarán otra vez sí, en el taller. Booker, si atravesamos ese desgarro, no creo que haya marcha atrás. ¿Seguro que quieres seguir? Bueno, algo ha cambiado. Vamos, volvamos con el armero y finalicemos el trato. Pretendo estar en ese dirigible y dejar atrás este sitio cuanto antes. Booker, si los Vox consiguen sus armas, habrá una revolución como en Los Miserables. Esta gente conseguirá tener una vida mejor. ¡Sí! ¡No lo siento!
antes? Daisy ha logrado animar a esta gente. Las cosas pueden cambiar y podemos ser parte de ello. No quiero mezclarme en esto. En cuanto consigamos el dirigible, nos largaremos de aquí. ¡Eres Booker DeWitt, el héroe de los Bugs! ¿Pero de qué coño están hablando? Mira ese cartel. ¡Toda mi familia! ¡En este... Recuerdo dirigir a los Bugs. Slate y yo arrasamos el salón de los héroes. Cuesta pensar. Hay dos recuerdos ocupando el mismo sitio. Vamos a localizar a Daisy Fiddle. Y vamos a largarnos de aquí en el Primera Dama. Vámonos. Esta gente necesita mejores héroes. A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre.